Sandra, Jorge, todas las chicas que desfilaron. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? ¿Qué te parece el desfile? Sí, espectacular, como todo lo que organiza Jorge Testa. Y bueno, yo con un plus de que pude venir con alumnas de mi escuela, así que bueno, ellas pudieron saber también lo que es un desfile junto a Jorgito, que es el director de nuestra escuela. Bueno, súper contenta, divina, las artesanías. Es impresionante, la verdad que vienen artesanos de todo el mundo. Claro, a nivel país y a nivel internacional, así que hermoso, hermoso, es un desfile distinto, digamos, porque se muestran otros tipos de cosas como en un desfile normal, digamos, pero hermoso, muy lindo. Jorge, comentame, vos organizaste todo, estuviste en cada momento, ¿qué es? Todo de los 15 años de la Feria Hermano del Mundo, y ustedes las profesionales, el agradecimiento a todas las modelos top, que no hacen falta que vengan, pero lo hacen por tanto cariño y de amistad, como Sandrita, que le puso el plus, te decía ella, con las modelos que están lindísimas, modelos mías viejas como Carolina Budani, los chicos. Acá hoy yo reuní a mis amigos, porque la pasamos, la Sandra tenía otro compromiso, y yo, Sandra, vení, vení, y me dice, Testa, gracias por invitarme. Yo no estoy solo en esto, puedo ser el director técnico, pero hay mucha gente que trabaja atrás, la música, la luz, la locación, y algo importante que las alumnas van aprendiendo, el backstage. Y fue distinto, porque es pasar, que todos los están a la pasarela imaginaria de las manos del mundo, en los 15 años, y ustedes las top, que abrieron con la torta y con la pasada de masa dulce, qué lindísimo. A mí me gustó mucho. La verdad que fue un placer estar en este momento y compartir con todas estas chicas, con las nuevas chicas que se están incorporando de tu escuela. Amigas, amigas de hace años. Así es. Bueno, le mandamos un saludito a la gente que mira Touch. Sí. Usted no haga zapping, quédese acá, a ver las mejores modelos profesionales como Sandra Centurión, Noelia Diaprá, la Marcela Centu, bueno, tantas, los hombres acá que están divinos también, y las nuevas modelos que han venido, que están admiradas, como yo le gritaba. Hasta mi hijita también, que desfila también. Le grito con amor para que salgan como salió Sandra Centurión. Y por supuesto, si usted quiere una escuela, Sandra Centurión, porque Sandra Centurión es tener actitud. Así es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. No haga zapping, no vaya a tomar mate, quédese acá en Touch, porque va a haber todo el backstage de la 15ª edición de la Feria de la Mano del Mundo. Te lo di. Si me pide wiki, 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 wiki. Si me pide un zipi, 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 zipi. Yo se lo doy. De lo que le gusta, le doy más calor. En lo culo, al piqueo, le metemos mejor. Encima de mí. Quema por dentro, a tu lado siento perder la noción del tiempo. Me gusta como caminas, la forma en que me miras. Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas. Yo te veo sola, bailando mi canción al son de las horas. Concédame esta pieza, mi señora. Verá como esto me te da enamora. Te veo sola, bailando mi canción al son de las horas. Concédame esta pieza, mi señora. Quieras algo de calor, sin que nos adelantamos el proceso. Después de enamorar, después de un beso, me dices si le caigo, me avisas que yo voy. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor, sin que nos adelantamos el proceso. Después de enamorar, después de un beso, me dices si le caigo, me avisas que yo voy. La fórmula hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata. Encima de mí. Como pa' que te enamore, more, more. Pues como pa' que te enamore, more, more. Pues como pa' que te enamore, more, more. Pues como pa' que te enamore. ¿Dónde estamos? More, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Tarán! More, more, more.
amigos, me voy a sumar a la campaña contra la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y a quién voy a nominar? Voy a nominar a Gladys Núñez Morales, a Andrés Plate y a Luciana Costa. Y ahora sí, me voy a someter a la lucha del baldazo de agua fría. Espero que lo hagas y sigamos en esta campaña. Difícil defenderse de algo que no se ve, de algo que pareciera que no existe. Pero cuando eso se lleva a vidas humanas, es nuestro deber como sociedad comprometernos y atender esa situación. La ELA es esclerosis lateral amiotrófica y se cobra cientos de vidas en todo el mundo. Aquí en la Argentina, un grupo de pacientes y afectados fundó la Asociación Argentina de ELA. En ese lugar se escucha, se contiene y se informa a todo el que lo necesite. La prioridad es respetar los derechos de los afectados y sus familiares. También es intentar darles una mejor calidad de vida e incentivar a la ciencia y a la medicina para que encuentren lo antes posible una cura. La ELA existe y hay mucho por hacer. En invierno estás viendo Canal 5. En invierno te estás viendo. Vamos acá con los chicos. A ver, quiero saber, hablar un poquito acá con Marcos. Marco, contame cómo fue, cómo comenzaste, en qué te inspiraste, porque sé que también tenés venir de familia de músicos, ¿o no? Y uno de mis tíos, mi tío preferido, es quien me hacía cantar cuando tenía 4 o 5 años, ya desde que tengo uso chiquito, de razón, ¿sí? Claro. Y bueno, y él ya venía con una trayectoria como músico, guitarrista más que nada, no compositor, sino músico. ¿Vos lo conocés, Luis, o no? Sí, sí, Miguel Ataliba, un gran guitarrista que prácticamente en los comienzos míos hacíamos música hit. Y uno de los integrantes era el famoso Pintura Verón, que es el papá de la Marita Verón. Y bueno, Miguel era el guitarrista y la verdad que pasamos una linda etapa mía en la música, la verdad. Y bueno, me vengo a encontrar después de un profesional, un gran cardiólogo, Miguel Ataliba. Gran amigo. Gran ahora, Chino, la verdad que no hiciste una presentación de primera. Y básicamente te quería preguntar si te gustaría ser el sucesor de Chayanne, porque estábamos hablando allá. No, en serio. ¿Dónde estás tocando ahora últimamente? Contanos un poco qué estás haciendo, cuál es tu gira. Este sábado, por ejemplo, me presento en la San Juan Resto, Resto Bar, San Juan 1025. Y después de ahí salto a los trotes a Inamá. Sí, o sea, en uno hago un show acústico, rock nacional, y en el otro es más pop bailable. Y ahí sí me hago Chayanne. Pero estás, haces todos los ritmos. Sí, trato en lo posible. Bueno, obviamente que por los diferentes eventos que participo, que me llaman, por lo general, tengo que hacer. Claro. Todos los ritmos, todos los estilos. Claro, ¿cuál es el que más te gusta vos? Ahora, ¿cómo te recibe el público y cómo es? ¿Manejas esa energía? Y bueno, depende también, porque por ejemplo, en los diferentes lugares donde tocas, por ahí está, no ser un cantante reconocido como rock and roll o qué estilo, la energía la tenés que manejar en ese momento y en el lugar. Por ejemplo, sé que. He visto porque San Juan Resto es un lugar muy tranquilo, es un lugar donde vos vas a comer y tenés, aparte los viernes, los sábados, hacemos con el Pato Alamino, el Pato Pérez Alamino, no sé si lo ubican,
también es guitarrista. El Pato sí, sí, también hace su show ahí los viernes y los sábados estoy yo. Y bueno, la energía del lugar es muy tranquila, es de ir a cenar. Les cuesta mucho el aplauso, por ejemplo. Ajá. Porque están comiendo, están en su tema, en una reunión de amigos. Entonces, pero ya después que comieron es como que ya después se empiezan a soltar un poquito. Esa es la idea. Esa es la idea, digamos, de uno como manejar un poco la energía y decir, bueno, a ver, hasta acá llegamos la comida. Y ahí empezás a tirarle tips a ellos para que participen, para que canten. Algunos se animan a cantar, normalmente se suben. Buenísimo. Se acercan a cantar. De un ratito vas a cantar algo, seguro. Oh, genial, por favor. Y bueno, yo también le quiero preguntar acá a Luis, porque calculo que van a estar en el septiembre musical, ¿o no? Eso es difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente... Un grupo de 20 años acá que representa la provincia. Representamos la provincia, pero hay muchas bandas como nosotros que deberían estar en el septiembre musical, pero no nos tienen en cuenta. ¿Los músicos tucumanos no están, entonces? No sé. Yo hasta acá no conozco gente que toque para el septiembre musical. No sé la cartelera que tiene. La verdad que me dejaste sorprendida, porque no me imaginé que... Sí, a los 20 años lo estamos cumpliendo y lo estamos festejando a nuestra manera, como podemos, y con gente de muchos lugares que nos están dando esa mano para poder hacer. Entonces, espero que la gente que me está viendo, la gente del gobierno, vean un poquito más la cultura acá de la gente. No, Pese Gordo, no estoy hablando por los músicos. Por todos los músicos tucumanos, que nos tengan un poquito más en cuenta para acá, no tanta gente de Buenos Aires, porque también acá está llenísimo de músicos que son impresionantes, la verdad que... Están a nivel nacional, hasta internacional, como vos contaste, que estuviste en Estados Unidos. Bueno, y la verdad que representando al país, y que no estén acá en su provincia en septiembre musical. La verdad que es increíble, sorprendente. Ya a mí no me sorprende nada. Pedro te puede decir que tiene también tantos años como músico. Eso pasa desde hace buen tiempo, sobre todo de contratar números... básicamente Buenos Aires, no tantos números de acá, o por ahí circunscribirlos a otros circuitos del septiembre musical en ciudades del interior, que está muy bueno, pero no es la mayoría. O sea, hay mucha oferta quizás de músicos o de números locales, pero no son tenidos en cuenta. Eso es lo que pasa. Bien, Pedro, contanos ahora, porque seguramente tienen algunos planes para el futuro. No sé si van a sacar algún disco nuevo. Creo que están en eso, ¿no? Claro, están en esta cuestión de los 20 años. Sí. Estamos haciendo las presentaciones por la provincia primero, después la segunda que vamos a hacer por la provincia del norte. Y estamos ya comenzando a grabar el disco que vamos a editar, seguramente va a salir a fin de año, ya cuando hagamos el show de cierre acá en Tucumán, que va a ser un teatro seguramente. Estamos invitados. El gran lanzamiento. Aparte, ahora es una nueva estructura, hay un toque femenino, también tienen dos coristas. Sí. ¿Cómo es eso? Claro, la banda comenzó siempre como medio 5 o 6, porque empezamos en aquellos tiempos, y después son 7, pero ahora están 11. Y hay dos chicas que hacen coro. ¿Están buenas? Él siempre que pregunta cómo están las chicas, porque él siempre. Espectacular. Son muy buenas cantantes, son muy lindas. Peligroso, Andrés. Están... Sí. Bueno, hay 13, una línea de instrumentos de viento, o sea, saxo, trombón y trompeta. Tenemos el saxofonista, Alessandro. Teclados, dos guitarras, una es el joven Adrián, y después está Luis Corbalán, que es el guitarrista que nos sigue de edad, Luis y a mí. Así que tenemos edades así bastante mezcladitas y Luis Corbalán es un músico que ya también tiene una trayectoria bastante amplia dentro del rock en Tucumán. Buenísimo. En los años 70. Y yo quería más o menos nombrarlos a los integrantes de Diana. Que no pudieron venir. Claro, también, que no pudo venir Diana y Lourdes, que son las cantantes. Pablo Pacífico, que está trabajando, lamentablemente. Claro. Sí. Porque me hubiera gustado que esté acá con nosotros, supuesto, para que
le cante para mí, para Daniel. Estás viendo Canal 5. En invierno te estás viendo. Casino de Tucumán, el único y verdadero casino. Shows en vivo, Restobar, disfruta del único y verdadero casino. Casino de Tucumán, el equilibrio justo para una noche inolvidable. Casino de Tucumán, Avenida Sarmiento y Maipú. Lady Love. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Hay un tema ahora en la actualidad que la verdad que conmocionó a todo el país. El tema este de las mujeres que se están poniendo, no sé cómo se llama, metacril en la cola. Se están haciendo muchísimas operaciones, cirugía por todo el cuerpo. Que ahora están con problemas internadas. Por falta de información. Mujeres. Me gustaría porque hay cosas, hay cosas, belleza que hay, es, claro, hay cosas que son selladas, que van puestas, pero no se distribuye en el cuerpo. Pero este líquido que dicen que es terrible, metacrilato, que está haciendo tanto mal. Yo creo que hay que informarse. Acá tenemos un ejemplo de Valentina. A ver, ¿qué opinas vos, claro, de la cirugía? ¿Vos te harías alguna? ¿O qué opinas de las chicas que se hacen esto? Porque las modelos, especialmente, que quieren estar 90, 60, 90, y la verdad que no hace falta. Aunque ir al gimnasio. A mí no, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece muy superficial. Es parte de la seguridad de una misma, demostrar lo que es. No hace falta algo externo que no sea parte de tu cuerpo, que te puede llegar a dañar a vos. Aparte, la se fueron, se pusieron, no preguntaron ni qué era, y ahora están con estos problemas que no saben si la puede llevar hasta la muerte, porque dice que es algo que terrible, que la está infectando todo el cuerpo. Pero es la sociedad, me parece a mí, que es lo que te lleva a todo eso, que está como... Sí, es como que ahora todo tiene que ver con lo físico, que si no estás bien no podés conseguir, claro, un buen trabajo. Te miran todo pasa también mucho por lo físico. Sí, me parece a mí también, no sé si ustedes opinan lo mismo. Ahora le preguntemos a Adrián, que me han contado que es medio picaflor. ¿Qué opinas del tema? Adrián, no, picaflor. Mucho conocimiento. Adrián le quiere hacer la competencia. Andrés, no puede ser, no. Imposible, no. Esto no. Eso. Hable. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo te gustan a vos las mujeres? Le podríamos llamar a la señora para que le cuente. Ah, bueno. ¿Qué está ahí? ¿Te gustan así? Está ahí, ¿vale? Por atrás la señora, así que no. Sí, sí. No. Pero la señora divina. Nada. Pero... opina un poquito, porque la verdad no, que es por, así, ¿o no? No, pasa por una sociedad de consumo que está orientada a que lleva a la gente a que consume ese tipo de belleza. Pasa también por la seguridad de cada uno. Las inseguridades te llevan a muchas veces
desfigurar el rostro. Vos viste, hay actrices. Pero hay muchísimas que son parecidas, que son todas iguales. Últimamente son. Es como que. Es un estereotipo. Son todas iguales. Que todos quieren parecerse a alguien. Entonces es complicado, es muy peligroso, ¿no? Bueno, cada uno, de todas formas, yo creo que cada uno es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que quiera, tener tatuajes, hacerse la cirugía que quiera. Sí, pero yo creo que, pero ¿por qué no a este médico que tanto lo acusan? No le hicieron nada, no está preso, sigue en la nada. Porque lamentablemente lo que él está usando, si él lo está usando, es porque está permitido. Entonces ya viene un problema que agarra. No es tan solo el médico, sino por todo lo que viene por detrás. No, pero yo sé que está prohibido. Este doctor está prohibido en Chile, por ejemplo, no puede pasar, no puede operar, no puede hacer nada. En Chile no puede hacer nada, está censurado totalmente. De una, lo hubieran puesto preso. Claro. Acá en Argentina no. Y vienen gente de otros países, chilenas, de paraguayas, y vienen a operarse acá a Argentina, a Buenos Aires, con estos médicos que la verdad que están haciendo tanto daño a las mujeres, y bueno, y ellos están llenando sus bolsillos. Lo raro que la justicia no esté actuando ya. Porque esto tiene que, claro, sí, tiene que actuar porque de no una son, manera. No son de oficio, solamente modelos, sino que también son chicas de la vida actuales, de la vida real, que no están ante pantalla o desfilando. Son mujeres también normales. Con lo físico van a conseguir las cosas y me parece como que quieren llamar la atención o ser alguien a través de lo físico. Y no, muchas veces no es lo importante. Bueno, vos no te pondrás nada, digamos. No, la verdad es que yo no. Que yo no creo que sea perfecta. Y, qué opinan ustedes, porque también hay muchas que aparecen haciendo, quieren hacerse famosas de un día al otro, apareciendo con Maradona o algún famoso, se hacen en esas cámaras ocultas o un besito con alguien y ya el otro día ya es vedette, modelo. Y las chicas que hicieron escuela, yo hice escuela, ella hizo escuela, que vos decís, aparece una y se dio un pico con Maradona y ahora ya es la vedette, la modelo y la tienen. Sí, en mi caso yo me saqué una foto con Sergio Gonal y ya soy Fantino, ¿no? Así que recuerden eso. Por ejemplo, la verdad que no me parece eso, pero ahora todas las mujeres yo veo en Buenos Aires especialmente, acá en Tucumán no tanto, pero en Buenos Aires es así, todas las que están con famosos. Por ejemplo, demos un ejemplo, con Real, yo me hago cargo de decirlo, con Real, Tinelli, toda esa gente, Maradona, todas las mujeres que están alrededor, que se regalan, como ella, chicas jovencitas. Que se preparan para llegar y tratar de lograr algo, no sube ya esa. Ella se está preparando. Se está preparando, claro. Entonces es algo completamente distinto. Y hay otra que viene y se sacan los botes. Pero es un logro propio. O salir desnuda, semidesnuda, una foto y ya está. Oh, sos la famosa, la modelo, la artista, porque salimos buscando. Es un logro propio, un sacrificio propio que lo logras a partir de tu esfuerzo, no a partir de otra persona. Yo creo que eso se tiene que valorar un poquito más, porque eso veo que no está. Pero yo digo que todos los órdenes de la vida, no tan solo en este caso, en la música, en todos los aspectos. Así es. En gente que tiene una trayectoria dentro de, por ejemplo, de una oficina. Uh-huh. Persona que tiene 20 años capacitándose y viene para que viste lo pongan ahí al frente de él para que, bueno, por eso te digo, pasa en todos los ámbitos, sí, así, así es. La verdad que es un poco de injusticia, sí, pero bueno, uno se siente medio que molesto al ver tantas cosas. Sí, ¿qué opinan ustedes, chicos? Sí, en el caso, por ejemplo, en el caso para ella, para Valentina, un poco el modelo a seguir. Romina Belucio es un ejemplo acá de las tucumanas. La verdad que para mí es un ejemplo para las chicas tucumanas. Para los chicos también, por favor. Está casada. Para las chicas que nos representen. La verdad que. No, Romina Belucio. Soltera, es soltera, muy jovencita. ¿Y estás estudiando algo? Aparte, bueno, de prepararte para. Sí, yo estoy estudiando. Yo estudio odontología. Uh-huh.
Y bueno, ahora por el tema del paro, me estoy dedicando muchísimo al concurso y preparándome en todo esto. Pero bueno, te deseamos muchísimo éxito, seguís estudiando para representarnos en Buenos Aires y Dios quiera salgas y nos representes en todo el país, al país, en todo el mundo. Muchas gracias. Sería buenísimo. Bueno, a ver, sí, entonces sí. Miss Universo Tucumán, futura Miss Universo Argentina. Y Miss Universo hasta universal podría ser. ¿Ah? Así la llamamos. Bueno, muchísimas gracias chicos por haber estado acá presente. Y bueno, la verdad que la pasamos genial con ustedes, con sus cuentos, con sus anécdotas, con Marco. La verdad que... Muy linda charla, la verdad. Nosotros, me encantó. Los peces gordos, nos sentimos honrados de que estemos en tu programa y de estar acá con la reina. Así que... Así es. ¿Qué más? Divina, ¿qué más podemos ella. Pedir? Así es. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a ustedes los espero la semana que viene con mucho más Tat Show. Chao, chao. Estamos esperando que te quites el pantalón. Hace calor.